227, 6 manik. En el calendario sagrado maya que está trayendo el néctar sagrado del conocimiento que está revolucionando al mundo entero. Gracias por estar ahí escuchándome. Gracias por abrir tu mente y tu corazón para que estos códigos benditos te reestructuren y te lleven a ser ese ser humano pleno, libre y feliz que ya te corresponde. Gracias por compartir esta meditación con todo el mundo, que te haces aliado de la luz y que ahora te haces uno conmigo para que este conocimiento sagrado sane la conciencia y corazón de la humanidad. Gracias, cuento contigo. Hoy es un día 6 manik, donde el 6 es tu cuerpo, tu individualidad, ese organismo único, especial y particular que tú tienes como tu vehículo de expresión humana terrenal. Está acompañado con el glifo maya manik. Se traduce como mano. Es un glifo de color negro asociado con el elemento agua. Es ese fluir manik entre las relaciones. Ese líquido intersticial sensitivo que nos permite lubricar, entender los vínculos entre uno y otro, como seres humanos que estamos interactuando con los demás. Hoy asociamos 6, mi propio organismo, con manik. Tu organismo tiene un elemental. Ese elemental es la inteligencia orgánica, sensitiva, que tu organismo es, y el cual responde de manera fiel, clara a los acontecimientos de tu entorno. Y en este caso vamos a hablar específicamente de las relaciones. La enseñanza de hoy nos muestra que esas personas negativas, destructivas o llamadas tóxicas generan una respuesta orgánica. Cuando estás con esas personas te vas a sentir tenso. Sientes que tu estómago se cierra, sientes que la nuca se te aprieta, sientes que el pecho apretado, estresado, intestinos, los músculos, porque las personas tóxicas generan estrés orgánico, ansiedad que se traduce en una mayor activación de las suprarrenales. Los mecanismos de defensa de tu organismo decaen, las relaciones tóxicas hacen que tu sistema inmunológico decaiga, porque no solamente está luchando internamente, orgánicamente, sino con agentes externos que son una amenaza. Tu cuerpo es un detector. Entonces, quiero que te fijes muy bien. Si estas personas generan estrés orgánico, trata de minimizar los vínculos, interacciones con esa persona. O cuando tengas que relacionarte con ese tipo de personas, respira, hazte consciente de preservarte tú mismo en un estado de armonía para que tu cuerpo no pague con estrés que lo llevan a la enfermedad, a la debilidad, estos vínculos que muchas veces no podemos brincar, aunque yo digo siempre debemos minimizar. Cuando alguien no entra en armonía con el universo de luz, de paz que queremos y le hemos dado oportunidades de cambio, de verdad, libérate.
porque en este universo tú eres el epicentro de la paz. Mantén ámbitos, relaciones constructivas, positivas. Encuentra lo que nosotros llamamos a la familia de alma. Una familia de alma es aquel ser que resuena con tu esperanza en la luz y en la vida. Personas positivas, constructivas, como tú que me estás escuchando en estas meditaciones. No estarías utilizando tu tiempo si no fueras ya una persona de conciencia. Te honro, te reconozco, pero tú también honrate y reconócete. Haz alianzas álmicas con otros seres que están con la misma intención de vida, porque no solo van a acrecentar un estado de mejoramiento orgánico, vas a estar más relajado, sino también mutuamente se van a impulsar para sostenerse, vivirse dentro de esta nueva dimensión de frecuencia mental, emocional, que está proponiendo la sabiduría sagrada maya de la venerable abuela Naki. Entonces, vamos a generar vínculos, alianzas, comunícate con nosotros. Nosotros tenemos grupos hermosísimos de seres de muchas partes del mundo donde interactuamos, nos relacionamos para que generemos la comunidad de la luz. Manik, comunidad, intercambio, nutritivo con seres nobles. Así que vamos a reconocer en este día 6 Manik que mi cuerpo me indica con total claridad cuando entro en angustia, en estrés, en incertidumbre, en miedo, en vergüenza, en desolación, gracias a un vínculo, una persona que está ahí. Y sobre todo, escucha bien lo que te voy a decir. Si esa persona está generando ese nivel de estrés, es porque tú le has dado ese poder. Fuerte. Solo tú puedes cortar. El poder que tú le diste a esa persona para destruir tu paz, tu salud y tu bienestar. Corta, corta, corta. Nosotros decimos corto, quemo y libero todo vínculo de relaciones tóxicas negativas con cualquier persona. No hay ninguna relación que se salve si ha sido tóxica. Bien sea madre, padre, hermanos, hijos, amistades, entre comillas. Cualquier persona puede estar ejerciendo una presión psicológica. Y a veces, por cultura, se vuelven personas intocables. Por ejemplo, una madre. Pero la madre puede ser también una madre negativa, destructiva. Entonces corta los vínculos psicológicos. Acuérdate, yo soy una terapeuta doctorada en psicología que ha dado miles y miles de terapias y que saben muy bien que tenemos que ir deshaciendo esos vínculos psicológicos, energéticos, emocionales, incluso álmicos, porque llevamos de vidas y vidas pasadas, trayendo a esta vida otra vez esos vínculos de dolor y sufrimiento. Pero tienes el presente, lo tienes ahora. Y hoy corta, 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 con todo vínculo adictivo, negativo que hayas establecido con cualquier persona para salvaguardar la integridad de mi organismo, para entrar en un estado de bienestar. Entonces respiramos y decimos, corto, quemo, disuelvo cualquier vínculo adictivo, negativo con personas. Corto, 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 quemo y disuelvo cualquier vínculo adictivo, negativo con personas.
corto, 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 quemo y disuelvo cualquier vínculo negativo, destructivo con personas. Regreso a mí toda energía que le he entregado a diferentes personajes. Regreso a mí toda la energía que yo le he dado a diferentes personajes. Regreso a mí toda la energía que le he entregado a diversos personajes. Mi organismo se recupera con vínculos sanos. Mi organismo se recupera con vínculos sanos. Mi organismo se recupera con vínculos sanos. Genero alianzas positivas, constructivas. Genero alianzas positivas, constructivas. Genero alianzas positivas y constructivas. Siento la unidad armónica de toda la creación. Yo soy uno con el uno. Y decimos todos juntos: Hun Hunap Ku. Hun Hunap Ku. Hun Hunap Ku. Únete a la Venerable Abuela Naki para profundizar en el calendario sagrado maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de howspirit.com. Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de How Spirit.